Oye, la batería según ya se le acabó. Qué bárbaro, no le duró nada. No, te van a meter la mano. Sí, creo que voy a tener que encargar una porque esto no me está durando nada. Sabes que ya traigo una batería y me lo hubiera traído, ¿verdad? Ok. Ahora sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Nos agarraron con la mano. Con las manos en la mata. Okay. Thank you very much. De este andamos en... Ah, sí. Es que no nos trajeron azúcar de esta. Bueno, sí, como le digo, primeramente, buenos días, ¿no? Juanito, ándale. Ah, bueno. Ya te... Ah, sí, yo estoy viendo el menú. Yo estoy pensando en... Él ya quiere comer. Es lo que ya quiere es comer. De este... Pues mire, llegamos aquí a un pueblito que pues ya miraron al principio. Les pasé más o menos cómo se mira aquí este pueblito. Es muy famoso, muy muy pues famoso. Este... Se llama Soven. Está a las afueras de Los Ángeles. ¿Vienes esto como Scottish o qué es? Scottish. No. Es ahorita lo vamos a investigar y aquí se los vamos a poner para no darles mala información. Y pues sí. Déjenme que... Yes. I'm gonna get the Paula special. What fruit would you like with that? What do you recommend? Most popular is the fresh strawberries with the warm cinnamon apple, but we also have warm blueberries and fresh bananas. I'll do the strawberries. Got it. Yeah. For you, sir. Thank you. I'll have the bacon and 3 eggs. Thick bacon. Sure. It's actually 3 pieces of bacon. Is that okay? Yeah. I'm sure they're not burnt. Oh, okay. Like medium well. Over medium? Medium well. The eggs? No, I mean the bacon. Oh, yeah, yeah. That one, they don't make it crispy like too toasty, unless okay. Requested. And then the eggs are over medium? Hash browns, tomatoes, or fresh fruit? Hash browns? And toast biscuit or English muffin? Nah, white plain toast. You got it. You want dry, no butter? No, okay. Nothing. All right, would that be all for you guys? Yes. Okay. Yes, thank you. You're welcome. So we've got a Paula's with strawberries and bacon and eggs, with eggs over medium, hash browns, and dry white toast. You guys have some hot sauce or sauce and stuff? Yeah. Okay. We have Tabasco or Tapatio. But like fresh made one? No? No, because we have salsa, but it's not spicy. We have my jalapenos. Did you want to do the jalapenos? Yeah. You want them grilled or fresh? Grilled. You got it. All right. Pues les digo que estaba en nuestro camino. Ay, me van a hacer... Hay una canción de fondo. Quiero esperarme a que se acabe. Voy a esperar a que se acabe y ahorita les sigo platicando. ¿Qué les parece? Miren, y estos son los... son pancakes, pero pancakes Danish se llaman. No son pancakes de los que usualmente comemos así gruesecitos. Miren, y no son crepas tampoco. Son, miren, así bien delgadititos. Y los sirven con fresas frescas y de este miel maple y de este whipped cream. Y los huevitos que se pidió Juan. Sabes que se me antojan muchísimo más esos chilitos. Ve nomás qué rico. Le hace falta sal. ¿Eh? ¿Le hace falta sal? Eso no lo tiene aquí, pero yo los pedí. Sí. Siempre anda pidiendo chile en todas partes que vamos, aunque sean de este un restaurante italiano. Es cierto. Well, guys, enjoy. Thank you. Uy, la sal no le pediste. Se te olvidó. Bueno. Y miren, nos iban a sentar afuera. Nos iban a sentar afuera, pero había mucha gente. Y aparte de mucha gente, estaba frío. Estaba muy frío. Pues vamos a comer. Y ahorita afuera platicamos más con ustedes.
Y ahora sí, ya salimos de comer, chicos. Y hay una filonona ya ahorita nosotros saliendo. Llegamos a buena hora, ya porque ahorita hay un gentío. Está lleno, bien, bien, bien lleno. Déjenme hago para acá, para cruzar la calle. No, está bien agradable, a mí se me hace agradable. Ay, 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 no me vaya a caer por ir grabando. Ay, ay, ay. Ah, ok. Déjenme les digo bien pronto, entonces, ahorita ya que no hay música aquí. Venimos acá, acá es la Central Coastal de California. Venimos, acá viven nuestros compadres y pues venimos a darles el pésame. No quiero platicarles mucho aquí, ¿verdad? Por respeto a ellos. Y, no sé, igual y me vean, ¿verdad? Pero les digo a eso, venimos a la costa central donde ellos viven ayer. Y ya ahora pues vamos camino a la casa y llegamos aquí a desayunar. Y pues aprovechar a grabarles para que ustedes vean por si algún día vienen a Los Ángeles o viven alrededor de Los Ángeles y no han conocido este lugarcito. Está muy bonito, se lo recomendamos. Está como a 2 horas de Los Ángeles, la hora y media, 2 horas al norte, por el 101. Por el 101. Por el 101. Y pues ya tenemos que llegar temprano a la casa porque tenemos muchas cosas que hacer. Me tengo que ir a hacer una prueba. Ahorita les platicamos ya en el camino qué es lo que... ¿Para qué ocupo esa prueba? Y ya, pues bueno. Para abordar un avión. Para abordar un avión, sí. Y pues sí, les digo, este pueblito está muy bonito, muy, muy bonito. Está... Ok, déjenme acomodar acá. Vamos, si quieres, ahorita aquí a la vuelta para enseñarles... unas callecitas de acá. Les digo que... aquí máscara. Parece que está uno en Dinamarca. Dinamarca, ándale, les íbamos a decir cómo se... No hemos ido todavía, pero... Hemos visto en las películas. En las películas. A ver, déjenme les enseño. Para enfrente, a ver. Que se vaya viendo las callecitas. Todo este pueblito... Se lo recomendamos en Navidad, está muy bonito. Ajá. En el tiempo de Navidad también es muy bonito, aquí arreglan bien bonito. Voltearles ahora sí la cámara porque aquí vamos a girar hacia la derecha y ahí está un punto muy bonito también. Aparte, el camino para acá está hermoso, como podrán ver apreciado ahí en el clip del principio. Está súper bonito. Como ya es primavera, pues obvio ya están los cerros bien verdecitos, bien bonitos. Miren, y aquí tienen muchos así como cafecitos, cafés, donde venden postres, donde venden antigüedades, venden... ¿Qué más? ¿Qué más es? Más bien así como por sus postres Danish. ¿Cómo se dice? No sé. Espérate, déjame les pongo. Ahí todo eso, miren, allá en las tardes también se pone bien así, pues lleno, ¿no? Lleno, ahí la gente se pone a comer, a echarse su copita de vino, porque sabrán que también acá hay mucho de muchos viñedos. Así es que, pues, hay muchos restaurancitos aquí también donde venden vinitos muy agradables para tomarlos así como en las tardes y así. Las casas, o sea, es que es en serio, no nomás porque aquí es el downtown, pero si salen así como las orillas de aquí mismo, está todo, las construcciones son así. Todas las construcciones son así, miren. Y la callecita, ajá, la tienen ahorita aquí cerrada. Pero todo ahí es donde les digo. Y aquí muy famoso el zapato ese. La gente se toma ahí la foto. Y así también para allá. Mira, hay bastantes changarritos donde se toman que la copa y el vino y todas esas cosas. Pues bueno.
Muchísimas gracias por vernos acompañado a este mini recorrido que les compartimos. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, bye.